Bien, buen día entonces chicos. Entonces ahí está la diapositiva donde nos habíamos quedado. Ahora sí, vamos al problema 2. Bien, voy avanzando el problema en rojo. Ustedes, o al menos los que están, van avanzando con el 2 espejo. A ver, dice, se tiene acceso a las siguientes proposiciones. Dice, todos los docentes son personas cultas. Y luego dice, algunos docentes son, no, perdón, no son ingenieros. Entonces, como conclusión, podríamos decir que algunas personas cultas no son ingenieros. ¿Sí? Simplifico directamente, ¿no? Y de estos dos cuantificadores, ponemos solamente el particular. ¿Ya? Entonces, podríamos poner algunas personas cultas no son ingenieros. A ver, buscamos. Algunas personas cultas no son ingenieros. Ahí está. Esa es nuestra alternativa, ¿no? Listo. Entonces, por favor, a ver su respuesta. En el 2 espejo, podemos concluir 1, 2 y 3. ¿Qué opinan? ¿Solo 1, solo 2, solo 3? ¿No hay clave de repente? Según como vayan respondiendo, entonces ya saben, van sus puntitos. Vamos a hacer full práctica hasta terminar el 8, ¿ya? Si es que llegamos. Espero llegar. Y como es la última clase, bueno, conversaremos un ratito. Bien, por favor, vayan encendiendo sus cámaras. Yo también estoy conectando mi dispositivo. Le dicen a sus compañeros que van ingresando. No debe ser como la vez pasada. Ah, ya estoy hablando de muteado. Ya. Decía que simplificaba, ¿no? Los malos o malo, ¿no? Lo simplifico. Y podríamos decir que algunos bebés son angelitos. ¿Ya? Entonces, el grupo de bebés y el grupo de angelitos, ahí los tenemos. Tendríamos algún. Listo. Entonces podríamos decir, dice, algún angelito no son malos. Ah, ya. A ver, la 3. Esta sí la descartamos, ¿no? Porque sabemos que algún bebé es angelito, ¿ya? Pero algún bebé no será angelito.
Bueno, no nos dicen nada respecto a esto, así que descartamos esto. ¿Ya? A ver, y si graficásemos los otros dos, por ejemplo, bebés y malos, ¿no? Dice, ningún bebé es malo, o sea, no tiene que haber elemento acá. Bien, y el otro grupo es de angelitos y malos, ¿no? Angelitos y malos. Y dice, algunos angelitos son malos. Entonces ahí está. Y si queremos graficar los tres, sería el grupo de bebés, el grupo de malos y el grupo de angelitos. Muy bien. Acá está sombreado todo. Entre angelitos y malos tenemos elemento, ¿no? Ahí está. Entonces, la conclusión dice, algunos angelitos no son malos. Algunos angelitos no son malos. Bueno, estos eran los malos, ¿no? No. Algunos angelitos son malos, más bien, ¿no? Y dice, algunos malos no son angelitos. Algunos malos no son angelitos. Pareciera, ¿no? Ese sí pareciera, creo, ¿no? Algunos malos. Un momento. Ah, ya, me están comentando que he puesto falta a alguien que no debí poner. Y ahora lo corrijo. Ya, entonces teníamos acá algunos malos, y dice, no son angelitos, ¿no? Algunos malos no son angelitos. Sí, creo que sí, ya, podría ser. ¿Qué opinan ustedes? Algunos malos no son angelitos. Puede ser, ¿no? Que hay algún elemento. Sí, maybe. Ya. El tercero sí está descartado y el primero, a ver, algunos angelitos no son malos. Si digo la 2, entonces la 1 también tendría que ser, ¿no? Porque está al revés. Algunos. Sí, pues. Claro, uno están preguntándola de malos, ¿no? Algunos malos no son angelitos. Sí, ¿no? Puede que haya un elemento acá. Sí, puede ser, ¿no? A ese elemento se refieren en el 2. Y en el 1, al revés, ¿no? Algunos angelitos no son malos. Sí, ¿no? ¿Por qué? Pues porque debe haber elemento acá, ¿no? Ajá. ¿Ya? Entonces, 1 y 2. La B. ¿Ya? La B. 1 y 2. 1 y 2, entonces, ya saben, para su examen final va a ser de la hora tú o del tarea. Ya. Listo. Entonces, vamos con el ejercicio 3. Ah, antes de ir con el ejercicio 3, voy a ir corrigiendo los chicos de la lista y quienes han participado, ¿no? Hasta ahorita vi que participó. Darcy y Atassi. Ya, entonces, Darcy y Atassi, voy colocando sus notas. Ortega Darcy, ¿no? Ya. Y Atassi Vázquez. Quinto K, ¿no? Atassi Vázquez. No ha presentado tareas, ¿no? Hasta así. Ya bueno. Igual ya participó, entonces ya le coloqué su nota. Bien, a quienes no coloquen nota el día de hoy, pues van a tener la nota mínima, ¿ya? Y a los que sí, pues probablemente tengan notas altas. Bien, entonces por favor participen. Vamos ahora sí. Con la lista, ¿no? La lista no la he pasado todavía. Y por ahí me estaban comentando. Un segundo.
Un momento, voy a dejar de compartir. Listo. Entonces ya coloqué las notas. Ya coloqué un justificado por ahí que falta una persona. Gabriel Martínez. Martínez, ¿eh? Me falta de Martínez. Listo. Listo, vamos con el 3 en rojo. A ver si es que alguien ya lo tiene. Me dice cuál es su respuesta. Ah, voy a ir anotando mis respuestas anteriores. A ver, acá era la B. Y acá era la D. También D. D, 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 B. Ya. 3 en rojo. A ver, ¿qué me dice? A ver, un momentito para no confundirme. Voy a poner allí 3A. A ver. Entonces, ahora sí, a ver. Alguien que la tenga, la 3 en rojo. Dice, ningún A es no B y todo A es no B. Entonces podemos concluir. Solamente una persona me ha comentado. Nadie más. Bueno. Empezamos entonces. A y B. Dice, ningún A es no B. Entonces, ningún A, ok, quiere decir que no hay elemento acá, ¿no? Ningún A es no B. Entonces, A no B podríamos reemplazarlo de repente por C. ¿Sí? Ah, ya. No, 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 ya sé qué ha pasado acá. Ajá. Sí. En las respuestas hablan de A, B y C, ¿no? Entonces seguramente acá se han confundido. Y acá debió ser B y C, ¿no? De repente acá es B y acá es C. ¿Ya? Debe de ser algo así. Ya, claro, porque si lo dejamos como está, no vamos a tener ni A ni no vamos a tener C, pues, ¿no? Mejor lo ponemos así, ¿ya? Vamos a ponerle C acá. C acá nada más. ¿Ya? C. Ahí está. Ya. Tenemos nuestro primer gráfico. Ningún A es no B. Muy bien, vamos a poner acá no B. Ya. Ahora vamos a graficar de C. C y no B. Muy bien. Dice todo C es no B. Entonces, todo C es no B. Entonces, ahí tendríamos que eliminar a todos estos, ¿no? A. Ningún A es no B. Ah, ya, entonces acá he pintado mal, ¿no? Debió ser acá. Sí. Debió ser allí. Ya, listo. Ahora sí. Todo está correcto. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería nuestra conclusión? A ver. Pondríamos A. No B. Y el C. Muy bien, entre C y no B tenemos que está pintado todo esto, ¿no? Bueno, incluido esta parte. Entre A y no B tenemos que está pintado esta parte. Listo. Entonces, todo lo que está pintado no hay ningún elemento. Muy bien, empezamos. Dice, ¿algún A es B? Bueno, podría ser, ¿no? Porque podría decir yo, ¿algún A? Es no B. Bueno, o mejor dicho, en este caso sería ningún A, no hay elemento de A que esté en el grupo no B.
Entonces, ¿algún A es B? Sí, podría ser, ¿no? Podría ser ese caso. Dice, todo B es C. Todo B es C. No, al contrario, ¿no? Sería todo C es no B. ¿Sí? Todo C es no B. Entonces, este caso no. Dice, todo C es A. Yo no veo elementos que estén dentro de A. Entonces, este no puede ser, ¿no? Dice, ningún A es C. Ningún elemento de A pertenece a C. Este sí, ¿no? Y dice, ningún B es C. O mejor dicho, ningún B, ni, no elementos de B, está dentro de C. Como que podría ser, ¿no? Pero el más acertado hasta ahorita es este, ¿no? A es C. Ningún A es C. Entonces dice, ¿algún A es B? Bueno, podría ser. Y el de acá también, ¿no? Podría ser. Pero el que sí o sí va a ser es este de acá, ¿no? Ningún A es C. No hay elemento de A que esté en C. Listo. Ese sí, con total seguridad. Listo. A ver. Tres espejo. ¿Me dan respuesta, por favor? Ahí sí creo que todo está correcto. A ver. Loco, piano, japonés, estudiante. Loco, japonés, estudiante. Ya. Sí. Sí. Está bien. A ver, resuélvanlo, por favor. Respuesta D. La 3 en rojo. Bien, mientras que van resolviendo, vamos a ver quiénes escaparon. Ya los que se escaparon ya están fuera del juego, ¿no? A ver, llamemos de nuevo. Acosta Mendoza se encuentra. Acosta Mendoza. Bueno, la veo en sala, ¿ya? Así que salvada. Aguilar Jade. Ah, ya, están cita del hospital. Entonces, Aguilar también salvada por justificación. Canal Vargas. Ah, no, perdón, Badaraco Pérez, antes. Badaraco. Wagner. Ahí está. Listo. Canal Vargas. Ajá, se fue, ¿no? Jefferson. Dos veces, la semana pasada también. García Salcedo. Presente, profesor. Ah, ok. Godoy Díaz. Godoy Díaz. Tampoco, ¿no? Y sí estaba en la clase anterior. Vamos compartiendo la lista. Gutiérrez Coronado. Guavia García. Presente. Lermo Santana. No está. Massa Nakajima. Ajá, Massa se fue. Ortega Sulcacori. Andar si se está. Presente. Quirós Díaz. Quirós Díaz. Presente. Ajá, ahí está. Romero Luna. Presente. Santillán Fano. Ah, bueno, Santillán tenía fallas de internet, hasta donde me he dado cuenta porque he intentado ingresar varias veces. Ya, Tomás Montalbán. Presente, profesor. Listo, entonces vamos con quinto acá rápidamente. Bien, Atassi Vázquez. Ya, vi que intentaste hablar. No, no sonó, pero vale. Berrospi Morán. Presente. Ok. Brañes Hidalgo. Brañes se escapó. Listo. Chupitas. ¿Se encuentra? No, no. ¿Y Flores Carrasco? Tampoco. Ya. García Chávez. Omar.
Bueno, ahí lo veo en la sala, así que. Ajá, ok, sí está. ¿Gonzaga Ascoy? Presente. Ok. Gonzaga también está. Guillén González. Ruth. Ahí está. Gutiérrez Medina. Bueno, la veo en la sala, así que sí. Sin problema. Legua Ramírez. Legua sí faltó. Maldonado. Gerson también se fue. Marín Moreno. Presente. Ajá. Mora Chiquimango. Moreno Aguilar. Pando Leiva. Presente. Okay. Paredes Yupanqui. Quijada Gómez. Presente. Ok. Y por último, Tarrillo Puemape. Presente. Listo. Bien, entonces ahora sí, continuamos. ¿Qué le sale en la 3? ¿Sale o no sale? El espejo. Uy, no hay respuestas tampoco. Ah, ya, por ahí me ha escrito Saomi Acosta, del quinto L. A ver, a ver. Ah, sí, sí te he puesto asistencia. Sí. Ya, a ver. ¿Cómo hacemos? A ver. Sería de la siguiente manera. Dice, ningún loco toca piano. Muy bien, entonces habrá un conjunto de locos y habrá un conjunto de pianos. Entonces, no hay elemento acá, ¿no? Dice, ningún japonés no toca el piano. Ok. Dice, ningún japonés no toca el piano. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, podría ser que algún japonés toca el piano, ¿no? Claro. Entonces, lo consideramos así, ¿ya? Grupo de japoneses y grupo de piano. ¿Ya? Listo. Algún japonés toca el piano. Que me digan que ningún japonés no toca el piano, significa que algún japonés toca el piano. ¿Sí? Es lo mismo. Muy bien. ¿Qué más dice? Todos los estudiantes son locos. ¿Ok? Estudiantes y locos. Como todos los estudiantes son locos, entonces no debe haber elemento por acá. Y ahí está, ¿no? Así queda. Ok, entonces podríamos decir que todos los estudiantes son locos, ¿no? Claro, esto es lo que dice acá. Muy bien, y si quisiéramos intersectar estos conjuntos de alguna manera, podría ser L, P y J, ¿no? L, P y J. Muy bien, entonces vamos a hacer eso. Vamos a dibujar L, P y J. Nótese que los estudiantes sí o sí van a ser locos, ¿ya? Sí o sí son locos. Entonces, hablar de locos o hablar de estudiantes da igual, ¿ya? Entonces, locos y piano no van, ¿no? No hay elemento. Japonés y... ¿qué era? De piano, ¿no? Ya está. Japonés y piano, ahí está. Alguno. Ya, listo, empezamos a leer, dice. Algunos estudiantes tocan piano. Algunos estudiantes tocan piano. ¿Eso puede ser? No puede ser, ¿no? Porque no hay locos que toquen piano y todos los estudiantes son locos, ¿no? Entonces, ¿algún estudiante toca piano? No, imposible. Dice, todos los estudiantes son japoneses. Todos los estudiantes son japoneses. Bueno, algún estudiante podrá ser japonés, ¿no? Seguramente, y estaré aquí, ¿no? Pero no todos, ¿no? Si fuera todos, entonces tendríamos que haber sombreado esta parte, ¿no? Y no es el caso. Entonces, no. Dice, ningún estudiante toca piano. Ningún estudiante toca piano. ¿Qué opinan de eso?
¿Verdadero o falso? Bueno, acá tenemos el grupo de locos o estudiantes, ¿no? Y nos damos cuenta que no hay personas que estén tocando el piano, ¿no? No, ningún loco ni ningún estudiante. Entonces, ¿ningún estudiante toca el piano? Claro, esto es correcto. Entonces ahí está, ¿no? Solo tres. La C. ¿Sí? La C. Ya está. Listo, vamos con el 4 entonces. Vamos con el ejercicio 4. ¿Le falta copiar por si acaso a alguien algo por acá? Levante la mano si es así. Para esperarnos un momento. Bueno, parece que no. Entonces, avanzamos. Ya está, me dicen. Bien, vamos con el 4 en rojo. Ya. 4 en rojo entonces. Dice, grupo de animales, grupo de mamíferos y grupo de ovíparos. Entonces, dice, podemos afirmar que todos los animales son mamíferos. Bueno, si fuera el caso, entonces tendríamos que haber sombreado el grupo de animales, ¿no? El grupo de animales, así, ¿no? De esta manera. Y ahí podríamos decir que todos los animales son mamíferos, ¿sí? Pero no es el caso. Entonces, no podemos afirmar eso. Dice, ¿algún mamífero es ovíparo? ¿Algún mamífero es ovíparo? Grupo de mamíferos y grupo de ovíparos. Sí, ¿no? ¿Algún mamífero es ovíparo? Sí, justamente este elemento, ¿no? Entonces, este caso sí se puede dar. Dice, todos los ovíparos son animales. Bueno, tendríamos que haber sombreado el grupo de ovíparos para que todos estén acá, ¿no? Ajá, así de esta manera, ¿no? Eso. Pero como no es el caso, entonces, falso. Entonces, solo dos. Bueno, parece que no hay clave. Entonces, le borramos un unito acá y marcamos esto. Ajá. Ya está. Listo. Siguiente. A ver, cuatro espejo. ¿Qué opinan de ese ejercicio? ¿Qué clave sale o no sale clave? Vamos, chicos, comenten. ¿Están cansados ya? Ahí está, un comentario. Gracias. Por ahí dicen la E. En la gran mayoría de estos tipos de ejercicios, cuando dice todos, entonces puede que no cuadre, ¿eh? En la gran mayoría. Por ejemplo, ¿no? Acá dice, todo universitario estudia. ¿Qué? ¿Y dónde están películas, filmaciones? Y aburrido. Ah, se han equivocado en, no, en los nombres, ¿no? De los grupos. Ya, bueno, vamos a omitir la pregunta, ya, si no, no vamos a llegar a nada acá. Claro, ¿cómo he podido marcar sin... Me hablan de universitarios, jóvenes y universitarios, ¿no? No, no hablan nada de películas, filmaciones y aburrido. Ya, seguimos, entonces, seguimos. Vamos con la 1. 1 de sigamos practicando. Dice, si sabemos que todo periodista es objetivo, entonces podemos concluir. A ver, periodista y objetivo. Entonces, todo periodista es objetivo. ¿Listo? Borramos todos los elementos que se encuentren por acá y solo nos queda esto, ¿no? Dice, si Alex es objetivo, es no periodista. ¿Qué opinan de eso? Alex es objetivo, por lo tanto, no es periodista. Como que podría ser, ¿no? Alex es objetivo. Podría ser que sea periodista o podría ser que no. Así que no necesariamente podemos afirmar esto, ¿ya? Claro, porque Alex podría estar acá, ¿no? Pero Alex también podría estar acá, ¿sí? En cualquiera de los dos.
Entonces, no necesariamente eso, ¿ya? Sigo. Dice, si Alex no es periodista, entonces no es objetivo, dice. Bueno, si Alex no es periodista, no está en este grupo. Podrá ser como no podrá ser objetivo, ¿no? Pero lo que sí puedo afirmar es que todo periodista es objetivo. Entonces, esto no necesariamente. Bien, dice, Alex es periodista, por lo tanto, no es objetivo. Entonces, esto sí o sí es falso. Dice, Alex no es objetivo, ¿ok? No es objetivo. Entonces dice, es periodista. No, 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 no puede pasar eso, ¿no? Si no es objetivo, pues ya no podrá ser periodista. Estos dos fijos, ¿sí? Dice, si Alex no es periodista, entonces no es objetivo. Ah, entonces es esta, ¿no? Pero estas dos son la misma. Claro, ¿no? Es lo mismo. Dice, Alex no es periodista, entonces no es objetivo. A ver. Entonces, en una de estas no tiene que ir un no, ¿no? Descubramos cuál es, a ver. Alex es periodista, entonces no es objetivo. Ya, si pusiéramos así, si Alex es periodista, o sea, quitando el no acá, entonces diríamos, no es objetivo, entonces falso, ¿no? Pero si ponemos, Alex no es periodista, entonces no es objetivo, bueno, puede ser que sí, como puede ser que no, ¿no? Entonces, a una de estas la vamos a dejar con el no y el otro no, ¿ya? Así, borramos un no, tendríamos, Alex es periodista, dice, entonces es no es objetivo. Este caso no puede ser, ¿no? Entonces, este caso tendría que ser, ¿no? Alex no es periodista. Bien, si Alex no es periodista, estará un grupo fuera, seguramente. ¿Ya? Entonces, puede que no sea objetivo, sí, podría ser. ¿Ya? Listo. Entonces, hasta acá nomás nos quedamos. Yo creo que es suficiente. Bien, con los que quedan. Entonces, me gustaría saber cuántos ya tienen definido, al menos qué carrera van a estudiar, o de repente la universidad, ¿no? A la que van a estudiar. Creo que es más importante hablar de ello a que seguir con la clase porque es una pregunta más, una pregunta menos, ¿no? Que se haga. Pero me gustaría saber, a ver, ¿cuántos van a universidad particular o nacional de repente? O la carrera que van a estudiar. Ah, por ahí me dicen que van a estudiar fisioterapia. A ver, coméntenme en el chat, chicos. Fisioterapia, me dicen, ¿no? Fisioterapia. He visto que esa carrera hay en San Marcos. Bueno, más que nada lo sé porque ahí tuve un amigo, ¿no? Que estudiaba esa carrera. Y ahora está bastante bien, ¿no? Bien, ¿alguien más que quiera comentar de repente? ¿Nadie? Bueno, a los que vayan a la Universidad Nacional, ¿ya? O los que ya tienen definido eso porque de repente no tienen alguna otra opción, les recomiendo prepararse bastante, ¿ya? Les recomiendo que se metan a un ciclo intensivo, un ciclo semestral, o un ciclo de repaso que hay ahora seguramente en las academias. En enero, febrero se abren varios cursos, ¿ya? Incluso podría ser, si es que tiene la posibilidad, de que se inscriban a una pre, ¿ya? Pero el inscribirse a una pre ya es para competir. Entonces, de preferencia sería que lo hagan ya estudiando conscientemente, muy conscientemente, ¿no? Para aprovechar el dinero que estén invirtiendo sus padres en una pre. Y si no, pues pueden tomarse un tiempo, ¿no? De estudiar de repente unos meses y después postular. Ya, también es otra opción, ¿no? Si es que quisieran de repente ahorrar un poco o estar más seguros de ingresar. Pero eso sí, ¿no? En todos los meses que les queden, porque ya prácticamente su año ya culminó. Entonces,
prepararse conscientemente, ¿no? Prepararse conscientemente y revisar, ¿no? Todos los temas que vienen en todos los exámenes de admisión o en el examen de admisión que vayan a dar, ¿sí? Ajá. Eso básicamente. ¿Qué más? Ah, ya, si van a una universidad nacional, de verdad que dedíquense día y noche a estudiar, ¿no? Yo recuerdo que estudiaba desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y así me la pasé, más de un año. Entonces, es fuerte la competencia, ¿ya? Es fuerte. Al menos por la Universidad Nacional. Con las particulares de repente no es tanto, pero ya dentro sí es otra historia, ¿ya? No, no es que solamente pagan, ingresan y ya está. No, dentro sí les exigen, ¿ya? Y soy consciente de eso porque he tenido amigos tanto que han ingresado para particulares y para nacionales, y hay veces que unos se esfuerzan más que otros, ¿no? Bueno, hay una clara diferencia, ¿no? Con respecto a eso. Pero bueno, a las finales ustedes deciden si es que tienen los medios o no de irse a un lado o a otro, ya sea nacional o particular. A las finales no importa, ¿no? Porque las finales es cómo es que ustedes se van a esforzar. Y hay algo que tienen que tener muy en cuenta, que el haber terminado el colegio no es solamente ya terminé y ya se acabó. No, en realidad es el comienzo. Es el comienzo de nosotros ponernos a estudiar por nuestra cuenta, de ser autodidactas. Y ahí eso es lo que va a marcar una gran diferencia entre un profesional u otro. Porque puede ser que simplemente terminen la carrera, pero no han sido autodidactas investigando no solamente cosas o temas relacionados a la carrera que vayan a estudiar, sino todo, ¿no? De todo un poco. Entonces, siempre es bueno saber de todo y para saber de todo, nosotros tenemos que convertirnos en estudiantes de por vida, ¿ya? De por vida. No es que ya acabamos y ya se acabó, no, esto recién empieza, ¿ya? Entonces, tengan eso muy en cuenta, ¿ya? Bien, chicos, ya nos queda menos de un minuto, por favor. Compartan su camarita con las preguntas que hemos resuelto el día de hoy. 5 segundos y tomo la foto. Gracias a los que se han quedado hasta el último escuchándome. Muy bien. 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Listo. Bueno, con respecto a su final, ya saben que es un regalo. ¿Ya? De elabóraslo tú o de la tarea, ¿ya? Entonces, para todos los capítulos. Listo. Mucha suerte entonces, chicos. Y acá ya solamente les quedan sus exámenes finales. Y nada más. Bueno, me despido. Un gusto haberles dictado.